Bienvenidos, buenas noches, comienza en voz alta, muchas gracias por acompañarnos. Una noche de humor para relajarnos, distendernos, pasarla bien y presentar a uno de los jóvenes valores del humor que yo creo viene formando parte de esa generación que va a tomar la posta de tantos históricos y que ya la están tomando y que van a poner el sello al humor de la Argentina con la marca X que viene desde Córdoba. Mire, prepárense, apague el celular o únicamente déjelo encendido para enviar y conectarse con el programa porque hoy la sonrisa, el buen humor y pasarla bien va a ser el motivo fundamental de encontrarnos con este humorista que nos acompaña. Marcos Ontivero lleva el humor en la sangre. Tiene la picardía y la rapidez del cordobés auténtico. Después de mucho trabajar, finalmente los frutos llegaron y su talento ocupó los principales escenarios. Lleva 4 temporadas en Carlos Paz y en el año 2010 y 2011, Canal 13 lo convocó para la Gala del Humor de Sábado Show. Tengo un perro tan flaco, un perro pastor, no ladra, predica. Predica, claro. Está tan flaco, el otro día ladró, perdió el conocimiento. No, en serio, estamos mal en mi casa. Me dice, Marco, tengo una casa tan chiquita, pico una cebolla, me lloran los vecinos. ¡No! En el 2011 fue galardonado con el premio Carlos como mejor imitador. Gracias, querido chaqueño, gracias, querido. Ay, ay, ya no doy más, querido, bueno, le digo. El otro día me dijo el chaqueño, Horacio, ¿cuándo vas a tomar leche? Le digo, cuando las vacas coman uva. ¡Bien, Morena! ¡Bien, Azucena! Fue convocado al Festival del Humor en Bogotá, Colombia, y tiene un programa de TV en Canal 10 que se llama La Teoría de la Risa. En un teatro, en un festival, en una fiesta privada, en la radio, en la televisión, el hombre siempre despliega su chispa. Y así se presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcos Ontivero, soy humorista, imitador, albañil, plomero, gasista, tornero, corredor inmobiliario, stripper. Y esta es mi presentación. ¿Cómo anda, loco? ¿Cómo anda? Acá estoy. Seguime firmando. Seguime firmando. Acá estoy, loco. ¿Cómo anda, loco? Estoy contento. ¿Cómo anda? Para la gente de Boca, para la gente de River. De corazón a corazón, loco, te digo. Loco, soy un muchacho de barrio. Acá te digo. A vos te digo, loco. Loco, le quiero mandar un saludo a mi prima. A mi prima, la Graciela, que allá en el barrio. Allá en el barrio le han puesto Messi. Siempre tiene un hombre encima. Bien ahí. Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos y yo a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle, que la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca. Marcos Ontivero, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias por la presentación. La verdad que me pone contento y me hace recordar cosas que hice hace mucho. Te veía que mirabas las fotografías, que mirabas los momentos plasmados en el informe y estabas como atento a lo que pasaba. ¿Qué pensabas? Y todo el camino recorrido y cómo uno se va haciendo, ¿no? Se va formando en el camino, ¿no? En el andar, ¿no? Eso creo que es tan bueno y es tan bueno para alimentarse de esos recuerdos, ¿no? Y decir que realmente lo que hizo valió la pena y bueno, y hoy lo estoy disfrutando, ¿no? Un poco el tema de poder vivir de mi profesión, el tener proyectos, el tener sueños y deseos y de seguir haciendo cosas. Como que uno mira el pasado y como que eso te retroalimenta, ¿no? Y está bueno verse y está bueno aprender también, ¿no? De eso. Yo siempre digo que por ahí no, llegar a un lugar es fácil. El hecho es poder mantenerse, ¿no? O sea, pero mantenerse en todo sentido, con las ganas. Yo
Hablando de sacando el dinero, sacando, tener las ganas que, o sea, tener 50 años y tener las mismas ganas que tenía a los 20. Por ahí no son las mismas ganas, pero ese fuego que no se apague nunca, porque me parece que es cuando uno se apaga el fuego, cuando ya se apagan las ganas, se apagan todo, los deseos, el sueño, cuando ya está. Y eso es lo difícil de mantener, las ganas, ¿no? De seguir haciendo humor, de seguir haciendo reír a la gente, de seguir reinventándose, porque esto es artístico y el artista se reinventa. Si no se reinventa, creo que queda ahí, salvo que sea un Dalí, ¿viste? Esos genios que tenían 15 años, 18 años y tenían una visión del arte de un tipo que tiene 80 años, ¿viste? Entonces uno que es un laburante, porque yo me considero un laburante, ¿no? Voy aprendiendo y reinventándome año a año. ¿Te pasó alguna vez de no encontrar la pasión, de que alguna vez bajaste los brazos o pensaste en otra cosa? Es decir, me parece que con el humor llego hasta acá y voy a emprender otro camino completamente distinto. Y sí, me pasa. Me pasa, todos los años me pasa. Pero me dura un día, ¿viste? Esa depresión. ¿Y qué pensás? ¿Voy a hacer...? No pienso nada. ¿Voy a poner un negocio? No pienso nada. Es como que me por ahí, ¿viste? Es muy difícil la mente del artista, ¿no? La mente del artista es muy difícil. Porque es muy traicionera la mente. Porque así como podés estar en un buen momento, al otro día podés estar en un mal momento. Y a veces, estando en un buen momento artístico, podés estar mal anímicamente. Y podés estar... muy bien anímicamente y artísticamente estar mal. Esto sí, y lo de acá, la azotea es difícil manejarla. Lo que me acabas de decir es la síntesis de la vida misma también. Pero por supuesto, y sí, pero si nosotros hacemos el tema, porque la gente tenemos los mismos problemas, nosotros tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar, tenemos una vida normal como todos los otros. Lo que pasa es que por ahí trabajamos a la noche, nuestra vida es distinta, por ahí nos acostamos tarde, nos levantamos tarde. Y tenemos otro momento de creación, otro ámbito de laburo que es distinto, y por ahí la gente piensa que nos estamos riendo todo el día, que tratamos, intentamos hacer eso, pero también tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio, tenemos que pagar la luz, pagar el gas, ¿viste? Y bueno, y es como que es hay que saberlo manejar. Yo, gracias a Dios, hago terapia, hace un año y medio que hago terapia. En este momento, en voz alta, el señor que hace terapia, interrumpimos el programa, conexión con los partidos políticos, habla para toda la ciudad de Altagracia el senador doctor Luis Juez. ¿Cómo anda, maestro? La verdad que bueno, acá estamos acá firmes como cangán de gorda. La verdad que te dije que iba a venir y acá estoy, loco. Hay que hacer campaña. Señora, si no hacemos campaña los políticos, ¿cómo la gente va a saber lo que no vamos a hacer? Pero por supuesto, El otro día estaba haciendo campaña, le digo a una señora, ¿vio, señora, que senadores y diputados aprueban proyectos sin leerlo? Me dice, ¿qué, saben leer ustedes? Me agarran para la chacota. Pero bueno, así estamos. Yo prometí bache cero y cumplí. No arreglé ni uno. ¿Qué dijo Luis Juez? ¿Hablaste con él alguna vez? Sí, no, encontró varias veces. ¿Y qué te dijo? Y que se reía mucho y se veía así con los gestos que yo le hacía y sobre todo con respeto, ¿no? Porque nunca digo así algo, nada, sino que le meto chiste, ¿viste? Un poco lo que es él, esa rapidez que tiene. Para contestarte y es una síntesis también del humor de Córdoba, ¿no? Él también es una síntesis, eso espontáneo que tiene, ¿no? Que la verdad, viste, que a mí me hace reír mucho y bueno, yo lo único que le he agregado es sacarle la voz y agregarles más chistes de lo que él dice, nada más. Pero no sé cuál cuenta más chistes. Cielo. No sé cuál cuenta más cuento, viste. Marcos. No, pero con respeto se lo digo, ¿eh? Se lo digo con respeto. En el sentido que lo admiro porque... la inteligencia que tiene él como para salir del paso de una situación o de una pregunta muy punzante, salir con un chiste, ¿no? Inmediatamente, eso es de una persona. ¿Y él te dijo algo de algunos tics que vos usás? Sí, por ahí que gestos. Yo siempre hacía, viste que él siempre sí. Transpira acá cuando habla. Entonces, él dijo alguna vez que transpiraba como los perros por claro, los hocicos. Yo lo escuché que lo dijo. Acá, sí. Y antes cuando tenía el bigote, después se lo sacó el bigote. Entonces se nota más eso. Porque por el bigote uno pensaba que se acomodaba el bigote. No, y es lo que él transpira, entonces siempre se está haciendo. ¿Algún político otro político que te salga o que estés trabajando o que vos sientas y que yo te lo sale hacía, bien? No, antes estuve mucho tiempo en la radio trabajando en Córdoba, me metí bastante con el tema de las imitaciones y por ahí me hacía, pero lo hacía el Dulcomen, pero por Dios, ya basta, ya, estoy re contento.
Recién vengo de un cotillón, Cristian. Entró un señor y dice, vengo a comprar una sotana y una máscara del turco. Le digo, pero por Dios, le digo, buen hombre, ¿de qué se va a disfrazar? Y me dice, de reverendo. Y bueno, hacíamos, y lo hacía Schiaretti también. Schiaretti apenas empezó con la publicidad para ser el gobernador, hace 5 años, yo lo empecé sacando, que él hacía una publicidad para ser gobernador. Y ahí ya lo empezamos a practicar año 2009, no, 2008 empezó. 2007, no sé cuándo gana él. 2007. No, 2007, claro. Claro. ¿Cómo pasan los años, por Dios? Ay, se pasó. 2007, claro. Claro, bueno, ahí ya lo empecé a sacar. Y después yo lo empecé a practicar y lo hice en primer lugar. Y como corresponde. En definitiva, yo le digo a la gente. Porque él tiene una hace. Hidrocula. Yo le digo a la gente, estoy recorriendo los barrios, estoy llegando a todo el interior de Córdoba. ¿Y con él hablaste alguna vez? Con Alejandra Vigo una vez le hicimos la invitación y estaba ella, todo, y se reía. Todo. Es que además, digo que te imiten. También es un reconocimiento. Sí, y además más publicidad. Pero claro, ¿qué más querés? Bueno, Marco, vamos a hablar de tantas cosas. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el último chiste que más te hizo reír, que nos puedas contar? El último chiste, a ver, que me hizo reír. O el que vos decís, este lo tiro y sé que es un clásico. A mí me gustó mucho el que contaste ahí con José María de la casa esta que era tan chica que picaba chiquita, la cebolla, ¿no? Picaba la cebolla y lloraban los vecinos, ¿eh? Que el padre le dice a la mujer, llamá a los chicos, come. Le dice a la madre, llamalo vos que a mí no me creen. y no, y de chiste, del humor que hay mucho en la hay mucho en la calle, por ahí gente que me comenta o que me dice, por ahí el cordobés tirarte apodo, ¿viste? El cordobés, tengo un amigo que siempre me tira un apodo, que siempre me va diciendo che, ¿sabes cómo? O me llama y me dice, che, ¿sabes cómo te dicen? Y viste, y vieja asustada, dice, ¿por qué? Porque la noche dormí con traba, ¿viste? No hay que decir nada, ahora van a ganar 8.000 pesos. Ahora van a ganar 8.000 pesos, así que, pero está bien. Pero está bueno para irse vivir. Marco Montivero, hoy aquí con nosotros. Quiero decirles que vamos a regalar un trabajo que ha traído Marco Montivero, que lo van a ver ustedes ahora mismo en pantalla para todos aquellos amigos que nos llamen. El regreso del cucú. Es así, ¿no? Exacto. Humor, risas, cucú, qué pip. Es un DVD más CD. Bien. Así que dos materiales que lo presentamos el año pasado, lo lanzamos, y está en Disquerías Edén también, así que los que quieran pasar por Disquerías Edén en Córdoba, está este material y dos discos más que hice, que era Humor para Todos y No Podés Ser Tan Cucú, que fue el primer disco. Y este es El Regreso del Cucú con un DVD y un CD. Así que, bueno, ahí están para la teleaudiencia. El regreso del cucú, nos llaman, se anotan, nombre completo, últimos 3 números del DNI y en el final hacemos el sorteo y de paso que ustedes nos cuenten y que le pidan a Marcos y le pregunten lo que quieran de un humorista que ya tiene su lugar en Córdoba, en el país ha llegado también a tener su ubicación y hoy lo tenemos, es un honor, es un orgullo que pueda estar con nosotros para contarnos su vida en la pantalla de En Voz Alta.